Julian Assange volvió a rechazar su extradición a Estados Unidos tras ser detenido por segunda vez al amparo de una nueva petición de Washington, que le atribuye haber reclutado y asistido a hackers para publicar ilegalmente información clasificada en su portal Wikileaks. Assange se enfrenta a 18 cargos de espionaje y conspiración para la intrusión informática, penados allí con hasta 175 años de cárcel. El periodista acudió a la sala 10 del Tribunal Penal londinense de Old Bailey para rendir declaración, mientras en la calle una colorida tropa de seguidores se manifestaba a su favor. Se unieron a ellos el padre de Assange, John Shipton, y su pareja y madre de dos de sus hijos, Stella Morris. Se trata de la primera vista de esta fase del juicio pospuesto en febrero por la pandemia, en la que la jueza Vanessa Baraitzer rechazó la petición de la defensa de excluir del proceso el concepto de conducta criminal, atribuido al australiano por Estados Unidos en un nuevo auto de procesamiento emitido sorpresivamente en junio y formalizado en agosto. También denegó la demanda del abogado defensor Mark Summer de aplazar el juicio hasta enero para dar tiempo a evaluar las nuevas acusaciones. El nuevo auto amplía el cargo de intrusión que contempla ahora no solo los tratos con la ex soldado estadounidense Chelsea Manning en 2010, sino también con piratas informáticos como Teenager o Jeremy Hammond, con quienes habría conspirado entre 2005 y 2015 para difundir secretos en su portal digital. La defensa dudó de estas intenciones de Estados Unidos al señalar que algunos de los hackers ya fueron condenados hace años en el Reino Unido y en Estados Unidos, y por tanto Washington pudo haber hecho sus acusaciones mucho antes, además de que algunas en la legislación británica habrían prescrito.